partidos se juegan, hay que ganarlos, no alcanza con las señales. Bueno, quedan siete partidos, quedan siete libros de crisis que transforma. No se mezcla el fútbol ni la política con las cosas. Del pastor Gonzalo Domínguez, miren, este es uno de los mejores libros que ha escrito mi amigo. Yo lo he leído todos desde el primero y este es un libro no solamente para tu vida, es un libro para sembrar en alguien que quizás esté atravesando por una crisis donde no encuentra respuestas, donde no encuentra sentido. Este libro le va a cambiar la vida, así que corra al terminar a conseguir, porque quedan nada más que siete y no hay más libros hasta la próxima vez que el profeta Gonzalo pueda volver. Y quiero pedirles con un fuerte aplauso recibir a nuestra iglesia en línea que está entrando ahora en vivo y en directo. Estamos transmitiendo sorpresivamente para aquellos que no podían llegar hoy. Así que le quiero pedir algo. Saque su celular por un minuto y comparte la transmisión tanto en Facebook Live o en YouTube, la aplicación que usted use. Copie el link, péguelo en los estados de su WhatsApp, compártelo en las historias de sus redes sociales, mándeselo a los grupos que tenga ahí de amigos y dígale, no te podés perder este regalo de Dios, que si no pudiste llegar a casa, vas a escuchar la palabra del Señor en línea. Y ahora sí, quiero pedirles que se puedan poner todos de pie. Es un honor para nosotros tener en casa esta noche, agradecido por Dios, porque en realidad mi gran amigo, mi mejor amigo, mi hermano del alma, más de 22 años caminando juntos. O sea, somos hijos de diferentes madres, pero hermanos del corazón. A los que no lo conocen, el pastor Gonzalo, no solamente ha edificado nuestra iglesia de los comienzos, ha sido un hombre clave en palabra, en unción, en formación de liderazgo. Yo quiero decirles que si yo regresé al Señor, que estaba apartado, fue gracias a este hombre. Él fue el que me rescató a mí, me trajo de regreso al Señor cuando no nos conocíamos, fue en un campamento, así que yo le amo con todo mi corazón, es padrino de mi hija, es un hermano de la familia, pero hoy quiero que usted lo pueda honrar como un profeta de alto rango y una autoridad de las más importantes que pisa nuestra plataforma, así que con un gran aplauso recibimos al profeta Gonzalo Domínguez. Buenas noches. Decirle que está al lado, mira qué lindo verte un martes, estar juntos, alguno medio mojado. Gracias por la presentación. Todo eso es verdad. Pero también es verdad que esta casa no es la misma que eran hace un año. Cuando vine el domingo, y hoy yo percibo algo que quizá ustedes no vean porque ustedes están aquí. Pero en un año y 4 o 5 meses que vine la última vez, yo les puedo decir que en el espíritu muchas cosas aquí han cambiado. Y hablo de verdad. Muchas cosas, muchas atmósferas se han removido. Y muchos portales se han abierto. Y esta casa no es la misma casa de hace un año y medio atrás. Y quiero decirles esto porque a veces uno no lo ve. Es como los hijos. Van creciendo a tu lado, los ves cada día y no te das cuenta. Pero un día no están, una semana, un mes, se van, viajan, o uno viaja y cuando uno vuelve dice, o uno mira una foto vieja. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó el tiempo? ¿Cómo crecieron? En la perspectiva vemos las cosas distintas. Y hace un año y medio cuando vine había una casa, pero en el espíritu hoy se percibe otra casa. Y de eso quiero hablarles esta noche. Por favor, tomen asiento. Quiero edificar con esta palabra. Hace un año y medio atrás, en julio del 2022, yo tuve una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Y en esa visitación muy fuerte, yo estaba en la Patagonia, en Argentina,
Dios me habló muy fuerte y me dijo: yo te doy una asignación nueva. Y esto radicalmente cambió mi perspectiva y mi llamado. Y me dijo: Señor, yo te doy un manto y una unción para despertar el espíritu dormido de mi pueblo. Cuando eso sucedió, yo iba en un auto y una persona que iba al lado mío manejando no entendía nada, pues yo empecé a gritar como loco y quizá el chofer pensó que yo tuve un ataque de pánico o alguna, si, era bien incómodo. Yo en lo natural sabía lo incómodo que estaba haciendo, pero en el espíritu sabía lo que estaba recibiendo. Y desde ese momento mi asignación es despertar a la iglesia. Desde ese momento mi asignación ha sido despertar el espíritu del pueblo. Y quiero decirte que este día martes, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Quien vino hoy es porque rompió una barrera de comodidad, una barrera de agenda, una barrera quizás laboral. El que vino hoy es porque realmente estaba muy, muy, muy hambriento. Cuando Jesús cuenta la historia de las bodas que mandaron a llamar a unos y a otros y todos pusieron una excusa y luego salió, dijo: ve a las plazas, ve a las calles. Y vinieron los ciegos, los mancos, los sordos, y fuérzalos a entrar y que se llene mi casa. El que vino hoy es porque tiene un hambre especial, y en esa hambre especial algo Dios va a hacer. Por favor, levante su mano y diga: tengo expectativa. Más fuerte diga: tengo expectativa, porque estoy en el lugar correcto, porque estoy con el corazón correcto, porque estoy en el momento correcto y porque estoy alineado al cielo. Lo recibo, lo creo, lo tomo, lo arrebato, lo agarro. Vamos, agarren en el nombre de Jesús. Así que tienen pastores y padres espirituales que muchos quisieran tener, pero no tienen el coraje de admitir que lo necesitan. Porque una característica del manto que hay sobre esta casa es que te van a llevar a otro nivel. Y si no te llevan a otro nivel, te vas para atrás, pero igual no vas a quedar. Entonces le estoy hablando a una iglesia madura. Le estoy hablando a un pueblo que voluntariamente decidió congregarse aquí y voluntariamente decidió echar raíces en esta casa. Yo creo que nadie te fue a buscar a tu casa con un arma. Nadie te obligó, nadie te manipuló. Vos dijiste: yo quiero estar ahí porque yo quiero crecer. Así que un poco lo que quiero edificar en esta noche tiene que ver con 7 demandas que Dios nos hace como iglesia en este último tiempo. Y son 7 demandas que quizá definan o redefinan muchos aspectos de la visión que nosotros tenemos como iglesia. Porque esto que quiero desatar y quiero edificar es 100% en base a lo que el Espíritu le dice a la iglesia en Apocalipsis. Recuerden que el domingo yo enseñé acerca del primer amor y comencé diciendo que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, pero antes de todo lo que va a suceder en los tiempos finales, el primer orden comienza en la iglesia. Y Dios le dice a la iglesia: pero tengo algo contra ti. Y le dijo a la iglesia de Éfeso: tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Y el domingo pude enseñar y yo creo que alguien se volvió a enamorar, ¿verdad que sí? Entonces la primera demanda que Dios nos da como iglesia tiene que ver con lo que está en Apocalipsis capítulo 2. Y es la iglesia que ama, la iglesia que había perdido su primer amor. Diga conmigo: amar a Dios, prioridad. Amar lo que Dios ama, amar como Dios ama. Y el amor, el primer amor, no es cuán apasionado estés. Porque yo he visto gente apasionadísima y darse besos y sacarse fotos en Facebook y en Instagram y amarse apasionadamente, pero un año después está la policía en su casa y se están denunciando. O sea, pasaron del amor al odio, fue un amor visceral. Señores, ese no es el amor del que Dios nos habla.
Un amor genuino es un amor cuando amas lo que Dios ama. Y una señal de los últimos tiempos es la siguiente: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hay una realidad que dentro de la iglesia hay gente que su espíritu se ha enfriado, su corazón se ha enfriado. ¿Cuánta gente yo vi que iban a alcanzar naciones, que iban a llegar lejos, pero se enfriaron en el camino? El mundo pudo más en ellos. El amor de muchos se enfriará. El perder el primer amor es una señal de los últimos tiempos. Pero también la iglesia apasionada, que ama lo que Dios ama, es una señal del último tiempo. Yo entro aquí y veo una iglesia apasionada. Yo entro acá y percibo y digo, wow, un pueblo apasionado porque tienen padres apasionados, porque tienen pastores apasionados. Por eso son un pueblo apasionado, porque lo que está en la cabeza es lo que se derrama sobre el cuerpo. Pero alguien tiene que amar lo que Dios ama. Alguien tiene que amar más lo que Dios ama. Número dos, la segunda demanda que Dios le hace a la iglesia en el último tiempo tiene que ver con la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna fue la única iglesia a la que Dios no le pidió nada y le demandó todo. Escuchen bien, la iglesia de Esmirna es, número dos, la iglesia con carácter. La iglesia con carácter, dice Apocalipsis 2, 9 y 10: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Ahora repita conmigo: fiel hasta la muerte. Esa es la iglesia con carácter, señores. La iglesia del tiempo final ha perdido su carácter. Y carácter es lo que somos y de qué estamos hechos. Y así como yo te puedo decir, esta generación, esta es una generación que no ha evolucionado, sino que ha involucionado. Se los explico de esta manera: entra a esos videos de Instagram y dice, nacido en los 70, ve una cucaracha. Nacido en los 80, ve una cucaracha. Psst. Nacido en los 90, en los 2000, ve una cucaracha y dice, ay, ¿tendrá familia? Nacido en el 2010, ataque de pánico y se desmaya. Si vos mirás la resistencia que han tenido tus padres frente a la vida, o tus abuelos frente a la vida, y mirás la resistencia que tienen tus hijos frente a la vida, te va a dar vergüenza, porque las generaciones que vienen son de cristal y de lechuga. Pero no porque hayan crecido así, sino que nosotros como padres y nosotros como iglesia tenemos responsabilidad en esa generación. Y esa cultura de la ofensa, esa cultura de ser tan frágiles. Dios mío, ¿dónde está el carácter de la iglesia si viene la tribulación? ¿Dónde está el carácter de la iglesia cuando viene la prueba? Sé fiel hasta la muerte. Saben, a Esmirna Dios no le prometió nada terrenal. John Wesley hizo una oración de pacto en 1781. Y John Wesley dijo: Señor, ya no soy mío sino tuyo. Úsame para lo que tú quieras. Compárame con quien tú quieras. Ponme a hacer, ponme a sufrir. Déjame ser empleado por ti o dejado de lado por ti. Exaltado por ti o humillado por ti. Déjame ser lleno, déjame estar vacío. Déjame tener todas las cosas, déjame no tener nada. Yo libremente y de corazón rindo todas las cosas a tu voluntad y a tu disposición. Y ahora, oh glorioso y bendito Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú eres mío y yo soy tuyo. Que así sea, y el pacto que he hecho aquí en la tierra sea ratificado en el cielo. Amén. Eso hizo John Wesley en 1781. John Wesley afectó a más de 170 millones de personas en 100 años. La iglesia de hoy no tiene carácter. Y el otro día escuché a Lucas Ley decir: hemos predicado aspirinas en los últimos 30 años.
y llenamos la iglesia de evangélicos, pero quedan pocos cristianos. Y llegarás tan lejos como tu carácter te lo permita y tan cerca como tu carácter te lo impida. Spurgeon dijo: por medio de la perseverancia el caracol llegó al arca. La iglesia necesita carácter, señores. Vos no podés estar bien porque Dios te dio algo y estar mal porque Dios no te lo dio. Dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando vienen los sacudimientos, vos ves el corazón de la gente y ves el corazón de las personas. Cuando la carne es tocada, cuando las intenciones son tocadas, cuando las agendas son descubiertas, cuando somos expuestos a nuestro error, ahí vos ves el corazón de la gente. Necesitamos una iglesia con carácter, una iglesia que se pare y diga: Señor, fiel hasta la muerte, gracias por tus bendiciones, pero si no hubiera una sola bendición, gracias igual. Porque al final, al fiel, Dios siempre lo termina honrando. Al fiel, Dios siempre lo termina exaltando. Pero la iglesia ha perdido su carácter. Las personas vienen, se sientan, cantan, y al otro día su vida es la misma. Y la iglesia que Dios está diseñando aquí es una iglesia con carácter. Escuche bien lo que le voy a decir. El carácter se forma en la adversidad. El carácter se forma en la guerra. El carácter se forma con el rechazo. El carácter se forma aún en el abuso. El carácter se forma en el dolor. El carácter se forma en la adversidad. Por eso Dios dice: no temas la prueba que has de venir, porque eso te está formando carácter y te está haciendo crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Corremos tras los dones, pero no tras la esencia de quien es Cristo. Varón perfecto en carácter, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Y Casa de Vida está creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia y en carácter. Crece en carácter. Hay injusticia, crece en carácter. Claro que va a haber injusticia en la iglesia. Vos no compraste un ticket para entrar a Disney. Vos no compraste un ticket para el show de Disney on Ice. Vos compraste un ticket a un proceso. Señores, la iglesia es un lugar de procesos. Porque en los procesos nuestro carácter crece. No todo lugar que dice iglesia es iglesia. No toda esquinita que diga ministerio tal es un ministerio. No todo cartel que tenga un logo o una cruz o algo por el estilo. No todo lugar que diga iglesia es iglesia. Hay mucha iglesia que en realidad no es una iglesia. Es una ambición de una persona. Es la división por causa de un proceso abortado. Es la ambición de alguien sin identidad que no tenía proyecto de vida y entonces pensó que esto era un buen negocio. ¿Sabes dónde podés decir hay iglesia y somos iglesia? Porque pasaste la prueba, pasaste la pandemia, pasaste el sacudimiento, pasaste el dolor, pasaste la adversidad, pasaste el proceso y ¿sabes qué? No solamente no te encontró peor, te encontró más fuerte, más fortalecido. Y porque la gloria de Dios está aquí, y te voy a decir que la presencia de Dios en una casa, no lo tomemos livianamente, porque la presencia de Dios en esta casa es nada más y nada menos que señal de aprobación. El fuego de Dios. Voy a hablar del fuego de Dios. No de la emoción pentecostal que tiemblo y me caigo y vuelvo a ser el mismo carnal. El fuego de Dios te cambia, te transforma, te limpia, te purifica, te posiciona, te promociona, te establece. Y ese fuego está aquí. No lo tomes livianamente. Y por eso somos iglesia. Mira que está a tu lado. Mírale. ¿Cuántos años caminando juntos?
¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas idas? ¿Cuántas venidas? ¿Cuánto nos hemos aguantado? ¿Cuánto nos hemos perdonado? ¿Cuánto has crecido? ¿Vos te acordás cuando llegaste a Casa de Vida? ¿Alguien puede levantar su mano si ha dicho: pastor, yo he crecido lo que no tenía idea que podía crecer? Llegué a alcanzar un potencial que jamás pensé que lo tenía. ¿Sabes por qué? Porque llegaste a una iglesia que tiene carácter. Crezcamos en carácter, iglesia. Número 3, Apocalipsis 2:14. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, levante su mano y declárelo: es que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca, y en la piedra escrito un nombre nuevo, y nadie conoce sino aquel que lo recibe. Dos cosas. La tercera iglesia es la iglesia que camina en el poder de la revelación. El maná escondido es la revelación, y la piedra escrita con el nombre es la identidad. Levante su mano, diga conmigo: la revelación me va a crecer, me hace crecer en identidad. Diga: y mi identidad me hace crecer en revelación. Ahora diga conmigo: revelación, identidad, caminan de la mano. Nadie puede conocer su identidad si no camina primero en la revelación, porque tu identidad viene por revelación. Vos podés estudiar 10 años de teología y seguir siendo un huérfano. Vos podés hacer un PhD, un MD y todo lo que vos quieras, y vas a seguir siendo huérfano, porque la revelación de la identidad viene a partir del maná escondido, saber quién soy. Encontraste paternidad el día que te fue revelado. Hay gente que todavía no lo ha recibido, no lo ha revelado, no entiende. No entiende el valor de un padre, el poder de la palabra de un padre, el poder del decreto de un padre, el poder del consejo de un padre, el poder de la bendición de un padre. Todavía no lo entienden. Entonces todavía no es padre, es un pastor, un líder, un mentor, o quizá una persona que le gusta cómo predica. Y una señal de esta casa es que esta es una casa de paternidad. Bendito sea Dios. Te daré comer el maná escondido. El maná tenía una característica, número uno, que suplía todas las necesidades nutricionales. Nadie quedaba con hambre después de comer maná. Nadie quedaba sin minerales, sin vitaminas, con exceso de carbohidratos. No, nadie. El maná suplía todo. Y dos, el maná no se guardaba para el otro día. El maná se comía y se creía que al otro día volvería a ver maná. ¿Sabes qué dice el Señor a esta iglesia? Yo te daré comer el maná escondido. Yo te daré comer el maná escondido. La revelación de hoy no es la revelación de mañana. La revelación de ayer no es la revelación de hoy. Y la revelación que Dios trae para el 2024, y no estoy hablando de misticismo, no estoy hablando de herejía, no estoy hablando de blasfemia, estoy hablando de la palabra revelada aquí y ahora, porque señores, lo que nos hace trascender es la palabra revelada. Te daré comer el maná escondido. Número 4, Dios le habla a la iglesia y le dice: tengo unas cosas contra ti, que toleras a esta mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseña a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre naciones. Ahí está la palabra: le daré autoridad sobre naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi padre. Y le daré la estrella a la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Número 4, es una iglesia que tiene voz profética y voz gobernante. Diga: voz profética y voz gobernante. Más fuerte, diga: voz profética y voz gobernante. Levante su mano, diga: voz profética y voz gobernante. Históricamente la iglesia ha sido periférica. Históricamente la iglesia ha sido intrascendente.
Históricamente la iglesia no ha tenido peso ningún tipo, pero una demanda que Dios pone al pueblo del Señor en esta temporada es: señores, sean una voz profética y gobernante. Sean una voz profética y gobernante. Que cuando algo suceda en esta tierra, Casa de Vida va a tomar postura, va a tomar posición, va a tomar gobierno, va a tomar autoridad. Aleluya. No vayas a dejar que otro lo haga. Toma lo que tienes, toma la autoridad que Dios te ha dado. Toma, no mires el número, no mires. Toma la autoridad que Dios te ha dado. Habla el aquí y el ahora de Dios. Uruguay necesita saber lo que Dios quiere decir a través de Casa de Vida. Número 5, Apocalipsis 3:1. La iglesia Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice: yo conozco tus obras, tiene nombre de que vives y estás muerto. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. La iglesia número 5, la iglesia con el espíritu despierto. Muchos años la iglesia durmió en su necesidad. ¿Sabes cómo una persona que tenga el espíritu dormido la vas a conocer? Por lo siguiente: solo está pendiente de sus necesidades. Una persona que su espíritu duerme solo está pendiente de sus problemas. Está en la iglesia, ocupa una silla, quizá de un dinero, pero la señal del espíritu dormido es que está pendiente de su yo. Su ego, su yo son todavía tan grandes que el hombre interior no ha podido salir a luz, porque el hombre exterior no ha sido quebrantado. El espíritu de una persona que solo piensa en sus necesidades está dormido. Porque cuando Dios despierta tu espíritu, escuche, Jesús dice dos cosas: velen y oren, velad y orad, para que no entréis en tentación. Levanten una mano y diga: orar. Orar es natural. Yo oro con mi conciencia, con mi lengua oro a través del espíritu. Pero cuando vos estás durmiendo en tu cama, no estás orando, estás durmiendo. Es decir, que para orar tengo que orar. Pero velar no tiene que ver con la conciencia, velar tiene que ver con el espíritu. Velar tiene que ver con lo que veo con mis ojos espirituales, con lo que oigo con mis ojos espirituales, con lo que percibo en mi corazón y lo que discierno en mi corazón. Y en medio de todo eso hay una coherencia, no una incoherencia. Por favor, no venga después del servicio a contarme que tuvo un sueño con 7 chanchos y 8 vacas. ¿Y qué significa? ¿Qué rayo significa? No lo sé. Si Dios te lo mostró, que Dios te lo revele. Pero no estoy hablando, porque hay gente que está como volada y no sé si toman algo para dormir y después sueñan y te quieren cortar el sueño. No, no estoy hablando de ese misticismo sin razón de ser. Estoy hablando de una madurez profética, que lo que veo es de Dios, que lo que oigo es de Dios, que lo que percibo es de Dios y lo que discierno es de Dios. Y hay coherencia. Y hay una en la incredulidad del espíritu, hay lógica de que lo que estoy viendo Dios me lo está mostrando. Esa es la iglesia que vela. Por años se ha hablado de la oración, pero Jesús dijo: velen y oren. Y la iglesia que está velando, oh man, levante su mano y diga: Señor, perdóname por no haber velado. La iglesia cuando vela no necesita venir un domingo a recargarse, ya está recargada. Cuando un líder está velando, no hay que empujarlo de atrás para que haga lo que tiene que hacer, porque ya lo hizo. Cuando un servidor está velando, no hay que andarle atrás recordándole por WhatsApp, por mensaje, por la nube, por las redes, por carteles, por todo tipo de formas lo que tiene que hacer, porque no solo ya lo hizo bien y ya está empoderando a otros para que lo haga. Viendo, orando, percibiendo. Yo te pregunto, ¿vos crees que no hay brujos día y noche velando
pero para sus demonios, haciendo trabajo día y noche para que la iglesia se rompa, se quiebre, se destruya, se obstruya, deje de crecer. Cada brujo de un territorio lanza decretos que limitan crecimiento, ponen techos. Y la iglesia, cuando vela, empieza a ver los decretos de muerte y empieza a romper los techos. Donde sea que Dios te haya puesto, en el lugar más fácil o en el lugar más difícil, te aseguro que en ese lugar gobiernan principados y potestades, y se han desatado palabras para limitar el crecimiento. Y Dios te manda ahí a velar, a orar, a encontrar dónde están los techos, dónde están los decretos, y los vamos a romper, y los vamos a quebrar, y los vamos a anular. Pero no. Entonces, a ver, si somos un pequeño grupo en un barrio, va a haber un brujo de bajo rango. Pero este no es un pequeño grupo en un pequeño barrio. Esta es una iglesia gobernante de toda la ciudad. El nivel de guerra que viene, la oración no va a alcanzar. Va a haber que velar. Va a haber que velar. Porque velando, vos entendés las maldiciones como operan. Velando, Dios te revela tus propias iniquidades. Velando, Dios te revela tus propios pecados. Velando, Dios te revela las propias palabras que un día dijiste y te maldijiste a vos mismo y se vinieron a cumplir. Velando, uno puede ver qué decretos están operando, que están limitando, algo está trabando. Yo soy un empresario, necesito velar, necesito ver por qué estoy perdiendo, por qué no estoy vendiendo, por qué no estoy prosperando. Escuchen, señores y señores, si alguien va a la Umbanda y hace un pacto con el diablo y después le va bien, ¿cómo nosotros vamos a tener el espíritu dormido y no vamos a creer que nuestro Dios es mucho más poderoso, porque Él es Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, Todopoderoso? Y pensamos que por venir el domingo la bendición está. No, venía el domingo, pero tu espíritu tiene que velar. ¿Cómo puede ser que haya un mundo más comprometido con la maldad que una iglesia menos comprometida con la luz? El impío está comprometido con sus tinieblas y nosotros no estamos comprometidos con el evangelio. Y después nos quejamos. Y encima tenemos la cercaradura de enojarnos con Dios y decir: Señor, ¿por qué? Tu espíritu estaba dormido. Tu espíritu estaba durmiendo. ¿Cuántas veces no? Yo he dormido, me he dormido. El que tiene oído, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Toque su oído y diga: Señor, yo recibo esta palabra. Número 6, la iglesia en Filadelfia. Dios le dice a esta iglesia: yo conozco, dice, esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David: el que abre, en ninguno cierra. Cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Quiero declarar esta palabra profética sobre este pueblo esta noche. Dice el Señor, no me aplauda. Dice el Señor: he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. No la puede cerrar un brujo, ni un hechicero, ni siquiera pastores, ni políticos. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dios te dice: he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Y el Señor te muestra esta noche la puerta. Vas a entrar por el portal. Porque el 2024, el 2024, Dios abre una puerta y este pueblo va a entrar, y va a entrar, y va a entrar, y nadie la puede cerrar, 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 y nadie, oh, provóquenlo, vamos.
escríbelo, anótalo, créelo, tómalo como una rema. Que hoy 7 de noviembre del 2023 Dios te dice: en el 2024 he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie. Vamos a abrir ese portal. Levante su mano y comienza a orar en lengua. Arriba se abre. Abre el portal. Abre el portal. Abre el portal. Y revesenda raba y ereba. Abre el portal. Abre el portal. A la cuenta de tres. Vamos a abrir ese portal por la fe. Cláralo con tu boca. Uno, dos, tres. Irrumpe. Y sandera va a ser ábrelo, 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 ábrelo. Dice Dios: casa de vida, he puesto delante de ti una puerta abierta. Yo no sé cuál es la puerta, pero creo que va a tener sentido de aquí a muy poco tiempo. Pero alguien lo tiene que creer. Alguien lo tiene que creer. Porque cuando un día las puertas se cerraron, Dios abrió otra mejor. Porque cuando un día los hombres cerraron puertas, Dios dijo: abriré puertas mejores. Porque un día cuando te maldijeron, Dios dijo: por cada maldición te bendeciré por siete. Abre una puerta, porque el mundo espiritual son portales. Y hasta aquí se abrieron puertas, pero Dios dice: lo que se va a abrir es la puerta. La puerta, la puerta. Hay una puerta. Uy, yo acabo, yo veo en mi espíritu la puerta de la ciudadela. Yo acabo de ver en mi espíritu esa puerta. Y esa puerta, alguien diría, es un monumento histórico. No, Señor, esa puerta es un portal espiritual. Que la iglesia va a tomar la puerta de la ciudad. La iglesia está tomando la pollera, mande ramas. Alguien me puede dar más retorno aquí, por favor. Que la iglesia está tomando la puerta de la ciudad. Que la iglesia está tomando la puerta de la ciudad. Algo está por pasar. Algo está pasando. Oh, vienen tiempos donde van a hacer cosas muy locas ustedes. ¿Qué? Van a hacer cosas muy locas que no han hecho antes. El Señor va a desatar dimensiones proféticas muy raras comparado a lo que estamos acostumbrados. Pero la señal en el Espíritu va a ser siempre la misma, acuerdo. Aleluya. Yo no sé cómo podríamos poner la puerta de la ciudadela acá para entender lo que estoy diciendo. Iglesia, Dios te está entregando las llaves de esta ciudad. No fue antes, no fue antes. Es ahora. Es ahora. Erebas, Osha, Ebara, Esharab. Llegado a tus 7 años, dice Dios. Llegado a tus 7 años, casa de vida. Llegado a tus 7 años. Vas a poseer puertas. Vas a entrar por las puertas. Van a entrar por los portales. Donde han habido portales de muerte, van a abrir portales de vida. Donde han habido portales de enfermedad, van a abrir portales de sanidad. Los que un día dijeron: las puertas en Uruguay no se abren, las puertas ya están abiertas. Porque las puertas en Uruguay no las iba a abrir nadie de afuera. Las puertas de Uruguay las tenía que abrir la iglesia de Uruguay.
Y lo que otro no quiera, lo que otro rechace, hay un manto sobre manto. Lo que para otros sería vergonzoso, para ustedes ha sido honroso. Hoy hay ministerios que la liberación les da vergüenza. Y Dios dice: ustedes aman la liberación, doble porción de liberación. Y dice Dios: lo que va a pasar en esto, en este portal de 7 años, es que Dios va a derramar aquí lo que otros no han querido, lo que otros hayan rechazado, lo que para otros haya sido motivo de vergüenza. El Espíritu lo pone en este altar y en esta casa. Manto sobre manto, honra sobre honra, precepto sobre precepto, gracia sobre gracia, gloria sobre gloria. Alzaos puertas eternas, alzaos vuestras cabezas, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová es el Rey de Gloria. Jehová el fuerte en batalla. Él es el Rey de Gloria. Y ahí hay un portal que se abre. Mueva su mano y ábralo, ábralo, ábralo. Profetiza. Profetiza en esta noche. Profetiza en este martes. ¡Ey, vamos, 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 vamos! ¡Ey! Y por último, Dios le dijo a la iglesia de la Odisea: eres ciega, eres pobre y estás desnuda. La última cosa, lo último que Dios demanda de nosotros es visión. Toque sus ojos y diga: visión. Otra vez, otra vez. Señor, yo perdí la visión. ¿Sabes cuándo te das cuenta que perdiste la visión? Cuando pasó el tiempo y estás exactamente igual, haciendo lo mismo, sin resultados. Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, ¿qué ves tú? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Cuando nosotros vemos lo que Dios ve, va a venir algo que se llama aceleramiento. Pero eso no es algo que le sucede a todos. Eso solamente le sucede al que tenga los ojos puestos donde los tiene que poner. Eso solamente le pasa al que ve lo que Dios ve. Y yo percibo que en los próximos meses Dios va a estar levantando mucha gente en la visión. Y muchos que estaban desconectados se van a empezar a conectar. Porque la única manera que esta vida te alcance el tiempo es que Dios te acelere. Si Dios no te acelera, los años van a pasar y no te va a alcanzar. Pero cuando vemos lo que Dios ve: bien has visto tu casa de vida, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Toque sus ojos y diga: Señor, perdóname por haber perdido la visión, el rumbo, el norte, la pasión. Yo no sé qué perdí, pero lo que sea que perdí, ayúdame a encontrarlo en esta noche. Otra vez diga: ayúdame a encontrarlo en esta noche. Era el mes de marzo del año 2020.
Yo viajaba de regreso a casa, plena locura de la pandemia. Tomé un vuelo de Los Ángeles a Dallas, de Dallas a Nueva York, de Nueva York a San Pablo, de San Pablo a mi casa. Pero en algún momento, en los primeros tres vuelos, de tanta locura que había que lavarse las manos, y me lavaba las manos compulsivamente, y no sé si fue en un baño o en un avión, pero cuando miré mi mano no tenía mi anillo, el anillo por el que había soñado toda mi vida, ya no lo tenía. Pocas veces me dolió algo tanto. La única vez que lloré por una cosa material que perdí fue el día que perdí mi anillo de bodas. Y corrí desesperado, iluso, pensando que lo iba a encontrar, pero realmente no tenía idea dónde lo había perdido, solo que lo había perdido. Eso era seguro. Llegué a casa y le conté a mi esposa, le dije: mi amor, perdí mi anillo. Tardé un año en juntar el dinero para poder hacerme uno igual. Y ahora nunca más me lo saco, por nada. Yo quiero hablarle en el espíritu a personas que esta noche han perdido algo. Has perdido algo valioso. Has perdido tu visión. Has perdido el fuego. Has perdido la fe. Y no es para juzgarte. Has perdido la pasión. Has perdido la esencia. Has perdido la inocencia. Has perdido ese primer amor que te movía y no había límites. Has perdido el corazón de servir. Yo no sé qué hayas perdido, pero te podría dar mi lista de cosas que he perdido. Y yo le pregunté al Señor: ¿y qué vamos a hacer esta noche? Y el Señor me dijo: esta es la noche que mi pueblo va a encontrar muchas de las cosas que ha perdido. Esta es la noche que mi pueblo va a encontrar muchas de las cosas que dejaron en el camino. Yo quiero preguntarte: ¿y dónde perdiste vos tu anillo? ¿Dónde perdiste vos tu pasión? ¿Dónde perdiste el gozo de servir? ¿Dónde perdiste la inocencia de creer? ¿En qué momento perdiste el corazón de dar? ¿En qué momento perdiste lo que sea que hayas perdido? Hoy es una noche no de pérdida, sino de encontrar lo que hayas perdido. Porque el Señor te dice: eso que perdiste, yo quiero que lo vuelvas a encontrar, porque te quiero equipar. Hay alguien que está ahora mismo siendo sano de una pérdida, de la pérdida de un hijo, de la pérdida de un embarazo, de la pérdida de un matrimonio, de la pérdida de la salud, lo que sea que hayas perdido, la pérdida que hayas tenido. Ahora mismo hay liberación, ahora mismo hay sanidad. Y a la cuenta de tres, yo desato sobre tu vida el espíritu de la restitución, el espíritu de la restitución. Y yo devolveré lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. A la cuenta de tres, recibe el espíritu de la restitución. Uno, dos, tres. Ahora, ahora. Séntala. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Te tengo.